en el instante, que necesita que si ustedes están trabajando en este momento aquí y tienen que hacer un cambio a su web porque tienen un cliente en Chile, no pueden esperar a llegar a su casa el otro día, prender el computador y mirar cómo hago el cambio para que mi cliente en Chile lo vea el lunes. Tiene que ser ya, tiene que ser en tiempo real. Vamos a ver los carros de compras. ¿Cómo puedo hacer yo para integrar a mi CMS, a mis sitios, los carros de compra y ver cómo funciona esa plataforma para que yo pueda vender y pueda monetizar mi web? Vamos a ver las cuentas de pagos en línea. ¿Qué saco yo con tener un sitio bien estructurado, con una tienda bien estructurada y una serie de productos y no sé cómo los voy a cobrar? ¿Será que lo que yo estoy cobrando realmente es lo que tengo que cobrar? ¿Y los impuestos, y el transporte, y la operación logística? ¿Qué pasa con eso y cómo se integra la web? Vamos a ver qué son los e-marketplace. Vamos a ver cómo un sitio se convierte en un centro comercial en la red, donde se integran muchas personas, gana la persona que vende, gana la persona que compra, y gana el e-marketplace como tal. Y finalmente vamos a ver la introducción a todas las herramientas de Google, porque de acá para adelante en todos los módulos vamos a empezar a hablar de mucho de analítica, de mucho SEO, de muchas herramientas que son importantes para que los módulos que se vienen de aquí en adelante lo podamos desarrollar muy bien. Y vamos a ver una serie de terminología para que más adelante, cuando lleguen los otros docentes, ustedes no queden perdidos con términos que de pronto no conocen o que de pronto no tienen muy claro. ¿Listo? Arrancamos con algo muy breve, que es la historia del Internet. Nosotros somos community managers y somos personas que vivimos del Internet. En algún momento, cuando el genio o el dueño del Internet le dé por apagar Internet, muchos de nosotros vamos a quedar sin trabajo, yo creo que yo me voy a morir de hambre, y muchos vamos a tener que reestructurar el negocio y qué es lo que vamos a hacer. Pero ¿cuánto sabemos de Internet? Nosotros nos podemos ir a un ¿Quién quiere ser millonario? A un concurso y seguramente nos sale una pregunta de Internet y ahí quedamos, porque no sabemos bien cómo fue el inicio del Internet. Okay. El Internet empieza en 1958 con la compañía Bell, que era la misma empresa que era la dueña de Bell South. Ahí se creó el primer módem y la primera conexión de datos binarios por teléfono. Era el módem lento que funcionaba, pero ya permitía una conexión de datos hacia otros módems. Para 1967 el Pentágono dice: oiga, esto es una excelente idea, vamos a cogerla y la vamos a empezar a trabajar nosotros desde el Pentágono. Se crea el ARPANET. La primera conferencia del ARPANET se dicta en 1967 y era el manejo de esa conexión que se había inventado Bell, perdón, en 1958 para manejar las herramientas del Pentágono y manejar las armas del Pentágono. De ahí fue donde se creó la Skynet. De hecho, un dato curioso, la Skynet no se iba a llamar la Skynet, se iba a llamar el ARPANET. Sino que llegó el Pentágono y les dijo: no, señor, yo no me voy a aguantar esa historia. El ARPANET ya es tiempo viejo, pónganle otro nombre y monten su Terminator. Se terminó llamando Skynet. Iba a ser una implementación para que desde el Pentágono se pudieran utilizar todas las herramientas militares a nivel del mundo desde Estados Unidos. En 1923 se conectan las 23 computadoras ARPANET y se empiezan a hacer las primeras pruebas. Lo primero que existió para el Internet, después de la red misma, fueron los correos electrónicos. Si los correos electrónicos funcionaban, yo iba a poder conectar un arma o un misil desde el Pentágono y lo iba a poder lanzar. La primera prueba que se hizo, la hizo Ray Tomlinson en 1971 y empezó a mandar correos. Ahí también se empezaron a crear los dominios. ¿Cómo hago yo para que un correo que yo envíe al Pentágono no se desvíe y llegue a la Casa Blanca? ¿Cómo hago yo para que un correo que yo mande al Pentágono, el Pentágono lo mande a la Casa Blanca por error? Entonces ahí es cuando se empiezan a crear los dominios. Para 1972 ya el mundo es consciente de que hay una red y de que Estados Unidos está manejando algo con ella. Se crea en la Internet Working Group, organización encargada de administrar Internet. Entonces ya salen varias empresas, salen varias personas que llegan y le dicen: un momento, Estados Unidos, es que usted no se puede dañar de un sistema que creó una empresa privada para manejar el armamento mundial a nivel de Estados Unidos nomás. Nosotros vamos a regular el Internet.